Televidentes, bienvenidos a En el set de Pasto Noticias. Como siempre, el agradecimiento especial a la magíster Lorena Mesías Buchele, directora de En el set de Pasto Noticias, y al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, quienes hacen posible este programa. Vamos aquí a retomar la segunda parte de la entrevista que le hemos hecho a un invitado muy especial, que es el doctor Claudio de Jesús Pulido Espinal delegado del registrador nacional para el departamento de Nariño. Estábamos, eh, doctor eh, Pulido, hablando sobre la responsabilidad que tienen los jurados de votación, que eh, contrario a, a una práctica que era muy común, que eh, cuando llegaban muy temprano en la mañana y se repartían los turnos, unos jurados en la mañana, otros en la tarde, me decía usted que esta vez se va a verificar o asegurar que ellos estén toda la jornada en el puesto de votación, porque ellos son los directamente responsables de estos procesos electorales. Cuéntenos más por qué se hace eh, o por qué se toma esa medida y, por, y, y quién va a controlar de que ellos eh, permanezcan en las mesas de votación. Bueno, eh, nosotros hacemos eh, eh, los sorteos eh, para el mes de finales de septiembre, tenemos unas fechas establecidas, los convocamos a ellos antes de, de hacer los sorteos, eh, hacemos la capacitación con ellos, sí. es una capacitación muy fuerte y la instrucción de estas elecciones regionales eh, son las, las más complicadas, las más fuertes, entonces eh, nosotros solicitamos que los jurados de mesa permanezcan eh, todo el día. Son tres principales y tres suplentes. Pero solicitamos que estén los tres. Porque no es lo mismo una elección eh, eh, para presidente de la República que solamente se maneja eh, un, una tarjeta electoral. En esta se van a manejar cinco cuatro y cinco tarjetas electorales. Entonces es, es muy dispendioso para manejar eh, los documentos de mesa y para hacer, eh, desde luego, eh, el escrutinio de mesa. Entonces la idea es que estén todos la responsabilidad sea de todos y que todos firmen los formularios. Entonces, tanto principales como suplentes. Tanto principales como suplentes. Bueno, esta, usted nos decía en el anterior programa, pues son las, las, las elecciones más delicadas, más sensibles, porque habíamos dicho, bueno, a veces el Estado es el único empleador en estos eh, municipios, también tenemos la situación de que algunos de ellos dependen netamente de los resultados electorales para muchas de sus actividades económicas. Y eh, en, ese, en ese orden de ideas, ¿qué recomendaciones se les, se les han dado a ustedes como registradores a nivel departamental y a los registradores municipales? Bueno, no. Eh, nosotros tenemos eh, instrucciones precisas del registrador eh, nacional: estar, eh, hacer unas eh, muy buenas capacitaciones con todos los jurados de mesa. Porque, como le decía, eh, nosotros. Nosotros no hacemos las elecciones. Imagínense que nosotros simplemente cerramos el censo electoral ahorita el 27 y ya ahí se establece quiénes son los que pueden votar en cada municipio. Y eso esa información se la entregamos nosotros a los jurados a través de dos documentos que se llama un formulario E-10 y un formulario E-11. Y ellos eh, simplemente señalan, reciben al, al, a la persona con la cédula de ciudadanía, ellos llenan los formularios eh, eh, y le entregan las tarjetas electorales, o sea eh, eh, todo el proceso electoral por la que nos preparamos desde un año anterior allí se conjuga todo eh, en esa mesa de votación. Por nosotros le decimos mucho ahora que que hicimos las inscripciones eh, la semana pasada eh, a los candidatos que preparen a esos testigos electorales que para nosotros es muy importante. ¿Por qué son importantes los testigos? Eh, es uno de los actores importantísimos dentro del proceso electoral. De, nosotros les decíamos a ellos: no es que el, el candidato no sea importante, ni los partidos, no. Para nosotros, el testigo electoral son los ojos del candidato y del partido ahí en la mesa. Y entonces, si, si un, un testigo electoral está bien capacitado, sabe qué es lo que se maneja desde las 7 de la mañana que se entra al puesto de votación y se abre la urna sí. y, y, se, y se expanden todos los documentos y las tarjetas, de, el KIDA electoral, ¿no? Él, si él sabe qué es lo que eh, se hace, además porque eh, tenemos una plataforma para los testigos electorales. Entonces los testigos electorales sí. el, ellos van a tener la posibilidad que en sus tablets, en, en sus celulares, ellos van a estar conectados con los partidos y van a estar conectados con la procuraduría y con la registraduría. Ellos en tiempo real van a poder, en ese puesto de votación van a poder informar a qué hora se abrió la mesa, ¿no? Yeah cuántos jurados están, asistieron. asistieron, ¿no? Y si hay algún problema dentro de la mesa, entonces ellos informan y en tiempo real están informando y entonces de la registraduría a nosotros los pueden llamar. Vea, pilas que en tal, en tal puesto de votación eh, apenas hay un jurado o dos jurados, ¿no? Eh, pero además, eh, eh, esa es, es muy importante para nosotros. Ellos no pueden utilizar sino a ese, en ese momento el... el el, la plataforma el, con el, celular, o el la... celular, porque ellos lo tienen que guardar y lo pueden utilizar ya al, al, al final, después de las 4 de la tarde. Pero entonces, un testigo electoral bien capacitado podrá darse cuenta qué sucede en la mesa durante todo el día para que no haya ninguna clase de fraude, no, ni, ningún problema. Y pueda ese testigo, en el conteo en la mesa de los votos, él pueda solicitar que se recontee. O para asamblea, o para gobernador, o para alcalde, si es que vio alguna situación si difícil. Tiene alguna duda Porque que es queremos, que ya. llega el momento y entonces se marcan las X. Sí. Entonces hay unas X, eh, unos palitos que se salen de los recuadros. Sí. Y entonces dicen, no, ese voto es válido. El otro dice, no, es, es, no es válido. Se salió. La hay que buscar la intención del voto. No. Claro, claro, claro. Entonces salen cantidades de cosas. Sí. Y para eso es muy, es muy importante el testigo electoral. Doctor Pulido, eh, la registraduría en los últimos años, en todas las elecciones, ha venido marcando un récord de información. Anteriormente eh, estábamos transmitiendo, uno seguía la radio, la televisión a las 9, 10, 11 de la noche para dar unos consolidados aproximados, pero en los últimos años, más o menos entre 6 y 7 de la noche ya es casi consolidados, o por lo menos en un 90, 95, 98% se ha dado. ¿Qué tiempo estiman ustedes ahora para estas elecciones que se puede dar? Bueno, nosotros, eh, pues hablar de tiempos es muy complicado en este momento. De pronto más adelante eh, vamos a reunirnos con el registrador nacional y con el gerente de informática y vamos a mirar, eh, pues, cómo va a ser todo el proceso logístico de la transmisión de los datos y vamos a hacer eh, unos simulacros de, de preconteo de para mirar cómo están las comunicaciones. Eh, hay, hay departamentos que transmiten la información muy rápido, como son Santander, Santander como, como es el eje cafetero sí, y sí, sí. algunos departamentos de la costa. Eh, nosotros nos hemos empeñado en que eh, Nariño, en esta ocasión, va a estar en los primeros lugares. Eh, no podría decir una hora, pero yo sé que aquí en Nariño lo vamos a hacer muy rápidamente y nos van a ver sí. ustedes los periodistas, nos van a ver allá en lo sí. alto porque eh, eh, le estamos eh, eh, colocando todo el amor, toda la pasión, toda la energía, porque es que no podemos seguir viendo a Nariño y siempre es el mismo cuento. No, es que la vereda tal, el municipio sí, sí, tal sí, sí, sí. y que, no señor, la costa, eh, eso se no, acaba, no, Nosotros somos capaces. Bueno y una, pues lo digo es porque nosotros vamos a estar transmitiendo. Los, los, eh, nuestros televidentes siempre confían en que a través de telepasto se informan primero y de manera veraz. Uh -huh. sobre los resultados electorales. Si nosotros tratamos de ser esa reserva moral independiente para transmitir los datos electorales, y lo digo precisamente por eso, porque ustedes son nuestra fuente de información, uh -huh. y con seguridad lo vamos a estar molestando, doctor, para que no solamente eh, ya el día, sino previo. Usted puede dirigirse también aquí, a todos nuestros ciudadanos, para dar las recomendaciones necesarias, eh, para que se participe en total libertad, para que la democracia realmente se pueda ejercer aquí en, en Nariño y en especial, pues que sea con transparencia. Por eso le invito, doctor, ya que para cerrar este programa. El mensaje final a nuestros eh, televidentes, a los ciudadanos, a ese casi alrededor de millón de personas que están aptas para votar en Nariño, ¿cuál es su mensaje para cerrar este programa? Eh, sí, muchas gracias, doctor. Eh, el mensaje desde de la registraduría es que estén tranquilos, que nosotros, como delegados, como eh, delegados del Registrador Nacional, tenemos una misión eh, especialísima. Eh, una, una misión de mucha transparencia, de mucha seriedad, de mucha calidad, eh, para brindarle a todos los partidos, a todos los candidatos, todas las garantías. Y le hemos dicho ahora en el proceso de inscripciones que las puertas de la registraduría están abiertas. Nosotros no tenemos nada oculto. Lo único que tenemos oculto son la información de los ciudadanos en la identificación, pero el resto todos son... Documentos públicos. Entonces, eh, los invitamos a que tengan total tranquilidad, que crean en la registraduría y que si hay alguna eh, desinformación o alguna situación anómala, vengan a, a la fuente que somos nosotros y que estaremos prestos a resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Pero además, eh, en los municipios se hacen, en el departamento se hacen los comités de seguimiento electoral departamental y en los municipios. Eh, se hacen lo mismo a nivel municipal entonces pues la gran mayoría eh, estamos inmersos en este proceso electoral porque estamos eligiendo eh, nuestros líderes hay que elegir buenos líderes con conciencia yo invito a, a todos los nari nariñenses para que se pongan la mano en el corazón elijan bien porque es que eh, yo le decía esta, esta semana anterior a, a mis registradores es que Nariño es un Paraíso por descubrir en Colombia. Es, es maravilloso lo que hemos visto en este departamento. Hemos andado por algunos municipios. Eh, los paisajes son hermosísimos, pero ante todo la calidad de la gente. Bueno, Uno gracias. le ve mucha nobleza en, en, en la gente. Eh, y son muy criollos todavía, muy bonitos. Eh, entonces, eh, no están contaminados de tanta cosa que hay por fuera. Entonces, uno habla, eh, pues por lo menos con los funcionarios de la registraduría y con muchas otras personas, y uno habla con mucha tranquilidad. Qué Hay como bueno. mucho. Eh, bueno, la verdad es que yo estoy feliz de estar en el departamento de Nariño. Vamos a hacer unas elecciones eh, eh, muy, muy transparentes, muy bonitas. Y bueno, a todos a participar. Elijan los, los, los líderes y que sean los mejores. Eso esperamos, eh, doctor Claudio de Jesús Pulido Espinal, delegado del Registrador Nacional para el Departamento de Nariño. Y a ustedes, amables televidentes, ese es el mensaje. Participen, voten y ojalá que salgan elegidos los mejores por el bien de todos. A ustedes muchas gracias, muy amables. A usted, eh, señor delegado de la Registraduría. Nacional, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le agradecemos enormemente y que durante su estadía disfrute de nuestro departamento de Nariño, de nuestra cultura y de nuestra gente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amables.